Estamos realizando distintos tipos de operativos con ayuda nacional y provincial, en este caso operativos de control de alcoholemia a lo largo de todo el distrito, fundamentalmente en kioscos, maxi kioscos y bueno, lugares donde probablemente se pueda vender alcohol, fundamentalmente a menores y que no están habilitados por el registro de bebidas alcohólicas de la provincia de Buenos Aires. Así que, por un lado, este tipo de comercios no habilitados, fundamentalmente en horario nocturno, después boliches o lugares bailables, que no estén autorizados o que probablemente pueda llegar a haber la presencia de menores, y todo tipo de lugares que no se encuentren habilitados y con las debidas condiciones de higiene y salubridad por parte del municipio. Paralelamente tenemos otro tipo de operativos de drogas ilícitas, que este control de drogas ilícitas se hace con la subdelegación que contamos en Esteban Echeverría, con la policía de la provincia de Buenos Aires, más los equipos municipales que realizan permanentemente todo tipo de inspecciones y de controles con apoyo judicial, y en forma simultánea se realizan controles de tránsito, en este caso con ayuda de la agencia de control vehicular de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación, que conjuntamente con nuestra dirección de tránsito realizan operativos a lo largo de todo el distrito. Son tres tipos de operativos que se realizan en forma conjunta, se hace en horario nocturno, a la madrugada, como es ahora en este caso, y en lugares sorpresivos, donde, bueno, obviamente esto se maneja en forma confidencial, y es importante la cantidad de alcohol que se incauta, la cantidad de comercios que están en infracciones, y las medidas que hay que tomar, ya sea tanto a nivel municipal, provincial y nacional.